Hola, hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, feliz de, de poder verles de nuevo a los estudiantes acá. Ansioso de empezar. Qué bueno. Sí, sí. Vamos a hacerle una esperita de unos dos minutos a lo mucho a los demás, ¿ok? Este día es, es importantísimo realmente. Bien. A esperar unos minutos nada más. Mientras tanto, cuéntenme, ¿cómo les ha ido en todo este tiempo de incertidumbre global? En mi caso, pues todo bien. Esto prácticamente no hemos parado por ser una universidad. Todo. Aunque por rato teletrabajo, pero siempre se mantuvieron las actividades. Ah, sí. Ok. ¿En qué universidad trabaja, don, señor Pereira? En eh, la UNIGUA, ¿Qué es Miguel? Ah, wow. No se detuvieron. Qué bueno, qué bueno. En nuestro caso sí nos tocó detener todo. Pasamos seis meses, eh, pues estancados, con otras oportunidades de poder estudiar otras cosas virtualmente, como se menciona. Realmente era de aprovechar, ¿verdad? Si nos hubiese encantado esto antes, creo que hubiésemos hecho, logrado mucho más. Ah, no, sí. Sí. Lo no, bueno es que estamos vivos. Sí, gracias a Dios estamos bien. Sí. Bien, eh, vamos a comenzar por, por encender nuestras cámaras todos. ¿Verdad? Es importante, eh, ya les voy a explicar el motivo de esto. Bien, ya pasaron los dos minutos, vamos a ser bien estrictos en cuanto al tiempo, al hecho de estar a, estar a tiempo, ¿no? Eh, por respeto a sus compañeros, por respeto a, a ustedes mismos, ya les voy a hablar un poco de eso, es importante este día, es el, quizá el día más importante de, de, de su preparación en el idioma inglés. Lo podrán ver como algo muy sencillo, algunos dirán, no hombre, si aprender un, un nuevo idioma no es tanto como... No sé, sacar una carrera. Y pues, de, desde mi perspectiva y experiencia, les diré que sí es más importante en nuestro entorno actual, ¿verdad? Lo que hemos vivido durante muchos años ha sido que actualmente yo tengo compañeros que son doctores, ingenieros y de todo, y ahí están trabajando en call center o algo porque saben inglés, pero el que no sabe inglés se la ve de palitos, está en difícil la situación, entonces es importante, ya vamos a hablar de eso, pero sí, eh, vamos a comenzar ya eh, pues a entrar en el tema de, de lo, lo principal este, este día, que es eh, llegar a conocernos, eh, vamos a ver la gente, permítanme, súper rápido, es importante este día conocer el protocolo general de la, del programa, eh, programa nacional de inglés para el trabajo. Eh, como las reglas generales, tener un poquito de motivación y, y la, la dinámica que vamos a ocupar, cómo vamos a utilizar esta metodología para aprender inglés súper rápido, eh, yo les voy a agregar un plus ahí. Eh, la, el programa tiene su propia metodología que se llama Task Based Approach o Task Based Learning, que es prácticamente ustedes... Um, mediante cierta información que ustedes ya tienen en su cerebro, aunque no lo crean, eh, pues rellamar esa información a través de ejemplos eh, muy concretos, aplicando la gramática y poder irla repitiendo y irla aprendiendo. Eh, repetía, eh, es importante que tengan encendida su cámara, número uno, todos, y número dos, eh, que tengan su nombre completo tal cual aparece en el DUI. Esos dos requisitos, eh, pues no podemos dar eh, espacio a que alguien no tenga encendida su cámara o que no tenga su nombre completo. De hecho, lo deben de introducir en, durante el momento en el que ustedes accesan a la plataforma, ¿no? Ahí les pide que metan sus dos nombres. En nuestro caso, los latinos tenemos dos nombres y dos apellidos son muy especiales. Un americano tiene un nombre y un apellido, no sé cómo le hacen para... Para identificarse, ¿verdad? El número, más, el número de seguro social es más importante para un americano que para. que, que su es un nombre real. Ok, chicos. Eh, Yancy y Ofelia, si pueden, por favor, enciendan su cámara. Si no, me envían un mensaje al grupo y me hacen saber eh, si tienen problemas con su cámara. Para cambiar el nombre, ¿cómo hago para cambiar el nombre? Ok. Me voy a la esquina. Inferior izquierda, permítanme. Tengo un mensaje. Ok. Sí, la esquina inferior izquierda, ahí voy a poder yo. Eh, ok. Ahí dice participants o participantes. Si ustedes le dan clic a participantes, le va a aparecer el chat al lado derecho de su pantalla. Le dan clic derecho a su nombre o. Eh, ahí aparece una pequeña pestañita, ¿no? Que dice más o more. No sé si tienen inglés, ¿ya? El Zoom espero que sí. ¿Quién sabe? Levántenme la mano. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra more? M-O-R-E. ¿Quién, ¿Quién sabe? Todos saben, ¿verdad? ¿Qué quiere decir more? More. Entonces, ojo, ¿eh? Muchas palabras que tú ya, ya conoces en inglés... Ha sido porque has estado rodeado de ellas. A ver, ¿cómo se dice cochera en inglés? Garage. Garage. Ok, ¿cómo se dice emparedado en inglés? Sandwich. Sandwich. There you go. Muy bien. Bien, ahí está. Eh, permítanme. Verán que esto no es importante, pero sí es importante. Tengo... Ojo, les pido lo mismo, pongan en silencio su teléfono, por favor. Es muy importante no estar interrumpiendo y eso es una cosa que sí les voy a rogar, a suplicar encarecidamente, muy frecuentemente. Hasta se van a aburrir de escucharme pedirles que, que estén en un ambiente donde no haya ruido que les afecte. Ok. Bien. Bien, chicos. Eh, Súper rápido, entonces. Vamos a abordar ciertos puntos muy importantes. Les decía, la cámara, el nombre completo, Jennifer Gallardo. Necesito sus dos nombres y sus dos apellidos. Bienvenidos a todos. Eh, ahí les envió un videito. ¿Quién ya vio el video? Ok, debería de preguntar quién no vio el video. ¿Quién no vio el video? ¿Uno no lo has visto? José Ángel. Ok, Eric. Eric, tu nombre completo. Ofelia, su nombre completo, si están tan amable. Donde dice participantes, ahí abajo en su pantalla. Excelente, Jennifer. Ahí hay, ahí hay emojis también que pueden utilizar en Zoom, es muy bonito y, muy, y lo vamos a utilizar. Ya les voy a decir cómo y por qué. Eh, bien, si no pueden cambiar su nombre, yo se los puedo cambiar fácilmente. Solo, a ver. Vamos a interactuar un poco más. Ofelia, ¿me das el favor de encender su micrófono y darme su nombre completo? Ofelia Orellana Arce. Ofelia Orellana Arce. A-R-C-E. Arce, excelente. Jennifer, ¿si ¿sí es tan amable? Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Uy, Jennifer Carolina Gallardo. Chacón. Jennifer con doble F. Sí, eso ya lo tenía. solo le estoy agregando el Carolina y Chacón. Muchas gracias, Jennifer. ¿Podría encender su cámara uh -huh. o tiene? Excelente, ahí estamos. Ok. Feliz está, Carla Vanessa. Ok. ¿Por qué es importante su nombre completo? Debido a auditoría de INSAFORP, eh, pues muy probablemente pues, se nos audite, ¿verdad? Y es importante que todos estemos con el nombre completo, con la cámara encendida, puesto que su registro así está. Así está el registro, ¿no? Lo que ustedes están experimentando ahora es una bendición, son becas de las cuales muchas personas, muchos salvadoreños desearían estar gozando. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí o sí. 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 Mucha sí. gente de escasos recursos que vive en colonias muy, muy remotas, créanme, desearían estar acá. Bien, practiquemos un poco. Quiero que ubiquen los emojis. ¿Dónde están los emojis? Los emoticones. Si ya los ubicaron, <laughs> Flora, excelente. Bien, pónganme cualquier emoji en su pantalla. Si ustedes, vamos a borrar los emojis. Vamos a esperar a que se borren. Ellos solo se borran. Te creo que son 10 segundos nada más. Okay. Bien. Le van a poner una manita así. Si ustedes están en una PC o laptop. Uh -huh. Wow. Gilberto. Si no, levántame la mano es importante saber, Verónica, si no la encuentran levántenme la mano, ok ok, bien, creo que la mayoría Ada está en celular o en, sí, en su celular perfecto, en la medida de lo posible de mi parte, y eso sí no es requisito pero sí les quiero pedir si pueden conectarse con un dispositivo como una PC o una laptop, no, no, no. sería excelente no, 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 no. Por... <laughs> eso es importante, yo acabo de tomar una certificación con, con OIT y hablábamos, eh, estaba con una gente de Italia, estábamos dando la capacitación y decían, para una de las competencias que había que realizar, nos decían, miren, pongan a sus niños a que le graben el video, les va a quedar bien bonito el video. O sus hijos saben mucho más de ustedes que ustedes de tecnología a veces. <laughs> Pregúntenle a los niños, díganle, mira dónde muevo esto. ¿Okay? Bien, entonces, sigamos. Micrófonos apagados. Si estás en un ambiente muy así, ruidoso, ¿no? Tienes mucha familia en la casa. Pasa el panadero a esta hora y tantas cosas que nos ocurren. ¿Verdad? ¿El vecino está probando su equipo de sonido? <laughs> ok, creo que se entiende, ¿no? Nombre completo, eh, cámara encendida, solo Jennifer me la tiene apagada. Bien, chicos, este día es importantísimo, decía, ¿por qué? Porque necesito conocerlos y ustedes necesitan conocerme un poco, ¿ok? No nos vamos a extender mucho, pero sí es crítico. ¿Por qué será importante eh, llegar a conocernos eh, mucho? Bien, vamos a hacer esto como será nuestra clase. Eh, mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares. Rafael Antonio Rodríguez Linares. Eh, tengo 39 años. Y perdón que, es, aunque suene rudo, pero creo que es importante que empiece yo a hablarles para romper el hielo, ¿no? Eh, quiero que entiendan que nuestras clases van a ser usando la ley de Pareto. ¿Sí? A ver, ¿quién conoce la ley de Pareto? Edwin, bienvenido. ¿Nadie? ¿Ley de Pareto? ¿No? ¿80-20? Excelente, Rafa. Hey, tocayo, ok. Rafael. Eso iba a decir 80-20. Ajá, el 80-20. ¿Qué, ¿Qué? ¿A qué? ¿Nos podrías dar tu propia explicación de qué es eso? Eh, algo así como que con, lo, con el 20 lograron 80, algo así, no sé. Con el 20 lograron 80 o viceversa, ¿verdad? Ajá. Sí. Uh, ok, con el 20 lograron 80 o viceversa. Ajá, excelente. Eh, un ejemplo más político, no sé. ¿Quién tiene la riqueza del país? ¿Un 80% o un 20%? Eh, Les leí los labios a Flora, por eso es importante tener encendida la cámara. Excelente, 20%, ¿no? Eh, de las mujeres, de los zapatos que tenés en, en el closet, ¿eh, ¿qué tanto se ponen? ¿Un 20 o un 80% de los zapatos? Un 20%. Un 20%. <laughs> Hombres. ¿Qué iba a decir de la ropa interior? Pero no, de, la, de las camisas que tenemos. Y las corbatas que tenemos en, en nuestro closet. ¿Cuántas te pones? ¿Un 80% o el 20? Sí. Entonces el punto es: esta clase será así. Yo soy el 20. Ustedes son el 80. Entonces tienen que participar. Si ustedes no participan en la clase, se van a aburrir. Chicos, tenemos dos horas. Dos horas. Pregunto: ¿será que aprendemos en dos horas? Levantenme la mano otra vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aprendemos? ¿Se puede? Ahora, se va a requerir una cosa nada más. Y se lo voy, y por eso es importante este día. Y perdón que yo hable tanto, pero así soy. Eh, desde los siete años yo agarré un diccionario y empecé a hablar inglés yo solo. Me volví loco. Mis padres se separaron, mi madre agarró para Estados Unidos, mi papá se quedó con nosotros con sus adicciones a las drogas. Y pues eh, la falta de mi madre me hizo entender que estaba en Estados Unidos. Y me pregunté a los siete años, ¿qué hablan en Estados Unidos? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Hablan inglés, me dijo un tío, el único que ha sido de la familia. Y me regaló un diccionario, pues yo empecé. Con un diccionario. A traducir canciones, a buscar, a rodearme de vocabulario. Lo que te voy a decir a continuación es como la clave. Para que vos aprendas inglés. Para que tú aprendas inglés. Es importante que entendas que el vocabulario. Es la base. Sí o sí. Sí. Tenía seis meses y empezó tu papá a decirte, papá, mírame, papá. Todos los días, todos los días, todos los días. Un año después dijiste, mamá. Y eso pasa. Por experiencia. Tengo tres hijos, estoy casado, hipoteca, o sea... Créemelo, ya viví, tengo 39 años, 6 años de experiencia dando inglés, 14 años en call centers. Y aquí donde me ves, eh, empiezo mi día a las 4 y media de la mañana, tomando llamadas hasta las 2 y media, de lunes a sábado, en domingo es mi día libre. Luego estoy en la noche con ustedes, eh, durante la tarde me muevo a otro lugar a dar clases con Fe y otros lugares, ¿no? Eh, ayudar chicos. Eh, para mí, trabajar con jóvenes es algo energizante y con adultos es un reto mayor. ¿Por qué? Y eso no me lo van a negar los adultos. Nosotros entre más eh, mayores, ¿se puede decir? Sí, entre más mayores estamos, más información tenemos y más sabios nos volvemos. El problema es el tipo de información que tenés y la mayor parte de información que tenés es negativa. Entonces, inconscientemente guías tu vida en base a lo que has aprendido hasta ahora. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, todo lo que has vivido hasta ahora te genera, ¿sabes cómo se llama eso? Paradigmas. Por ejemplo, si a ti te dijeron que tuvieras cuidado, que cerraras la boca y no hablaras, ¿por qué? Ibas a hacer ridículo, que, que fueras respetuoso, que te callaras, que pidieras permiso para hablar, que si pensabas que lo que ibas a decir no era muy importante, mejor que te quedaras callado. ¿A quién le dijeron eso? ¿Sí? ¿Sí? Entonces son paradigmas y entre más mayor, sé que no se puede decir, pero suena raro, ¿no? Entre más mayor estás, más paradigmas llegas a tener y es difícil sacar a un adulto de lo que ya cree. Entre más seria la persona, más cerrada es. Eh, llevo seis años en esto y ¿sabes qué hice? Lo primero que hice fue estudiarme a mí mismo, cómo yo aprendí inglés, yo solo, o sea, no me lo creía y luego descubrí que me encantaba esto amo enseñar por qué porque me mueve el corazón la gente que como yo yo nací, crecí moliendo maíz siguiendo a repartir pan en Santa Ana cuando se separaron estos dos me dejaron con mi abuela y mi abuela me enseñó a cocinar y todo entonces cuando tenés una necesidad sí dicen que la necesidad es la madre de la invención no sí o sí sí excelente entonces, si entendés eso, si lo has vivido, lo has experimentado, ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿Te ha hecho falta alguien que te presione para decirte vos, podés, vos, podés? Vos podés"? No, vos solo tenés la capacidad de pedirle a Dios, de enfocarte todos los días en una sola cosa. Y si quieres alcanzar algo, lo vas a alcanzar. ¿Sí? Es cierto, no sos perfecto. Y con esto cierro rápidamente esta pequeña motivación que tenía para ustedes. Eh, a mis siete años yo entendí una cosa y luego la fui desarrollando a tal punto que a los diez años me la empecé a repetir todos los días, todos los días. La perfección no existe. Sí, no sé si se alcanzan a ver. Sí, la perfección no existe. Si ¿Sí sabes qué quiere decir ese número, ¿verdad? Es lo que te querés sacar en los exámenes, ¿verdad? En <laughs> los ejercicios de la plataforma. 10, 10, 10, dicen todos. Tengo que sacarme un 10. No existe la perfección. Perfecto solo es Dios. Sí? La perfección, sin embargo, es una ilusión que vale la pena perseguir tomando en cuenta que es una ilusión. Siempre tener presente. La perfección es una ilusión. Pero eso te va a ayudar a dar lo mejor de ti. Y saber que si te equivocas, tu mente te va a decir: tranquilo, sos humano, pero hiciste lo mejor que pudiste. Y tarde o temprano, tarde o temprano, vas a lograr llegar ahí, a donde querés llegar. Tal vez no en las mejores condiciones, pero lo vas a lograr. Ojo, lo que me ha pasado a mí tanto: alguien te está viendo. Siempre hay alguien viendo tu esfuerzo. Y va a decir: y este se está esmerando. Le voy a ayudar de alguna manera, lo voy a ascender. ¿Sí me explico? Es importante. ¿Por qué? Porque apegado a ese esfuerzo que vas a hacer por dar lo mejor de vos todos los días, viene algo importantísimo y lo vas a adquirir por añadidura, como dice la Biblia, como por, no sé, viene agregado, no es karma, si lo querés llamar así, y se llama disciplina. La disciplina es, y espero que estés poniendo atención, igual el video te lo vamos a subir a YouTube y en la plataforma quedará, pero es importante, y si es posible, volver a ver esta parte del video, porque de aquí dependerá que tú tengas éxito en lo que sigue. ¿Okay? La disciplina es hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer. Aunque no lo quieras hacer, hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Si tú te repetís eso todos los días, te vas a estar forzando todos los días a hacer tu tarea, a hacer los ejercicios de la plataforma, a repetir, 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 revisar, revisar, revisar todos los días lo que has hecho, ¿Sí? Te pongo un ejemplo burdo, rápido, llevo dos semanas en ayuno intermitente y ya logré bajar 10 libras, estaba en 220, no, 219 libras, hoy me pesé 209.60 ¿Por qué? Porque no te había algo malo en mí. Cuando hay algo malo en ti, tú te pones las pilas, ¿no? Sí, yo juré en el 2016, juré, no voy a llegar a mis 40 años con esta panza de familia, porque es de familia, ¿eh? La ah, tengo que matar y la odio y la odio. Y, y le digo diciéndome, la agarro y le digo, oh, yo no te quiero en mi vida. Entonces, despreciar todo lo negativo de tu vida, amate a ti mismo. Bien. Eh, ya lo dije, la plataforma es lo más importante: avanzar. Este programa está diseñado para que tú solo hagas, eh, aprendas inglés, ¿sabes? Con lo de la plataforma. Sin embargo, estamos acá para darte apoyo. Es importante que te apoyes en mí. Eso es muy importante. Eh, Marvi, Mavis y Beth y Jennifer, si me hacen el favor de encender su cámara. Gracias, gracias. Es muy importante que se apoyen en mí. No tengan miedo, no tengan pena. Tal vez no les conteste inmediatamente. Pero estaré pendiente de que ustedes me escriban en el chat. O directamente, preferiblemente. Igual vamos a ocupar el chat para dejar alguna tarea. En la que ustedes graben su vocecita. Y yo pues escuche y les corrija. ¿Sí? Tal vez alguna tarea de que yo les grabe mi voz. Y ustedes escuchen y repitan y repitan. Y se cuesten escuchando mi voz. Y repitiendo. Y soñando conmigo. ¿Ok? ¿Se puede? Y lo hombres así créanme chicos última cosa esto es ahorita y esto también será ahorita su boca ok eh, perdón si ¿Sí? su boca por aquí entre el alimento audios ok lo que escucho lo repito lo que veo lo imito si ¿Sí? esto es importantísimo la articulación de tu profesor tiene que ser imitada por ti así aprendiste a hablar desde pequeño viendo cómo tus padres movían la boca, pues lo mismo va a empezar ahora. Ahora tu cerebro tiene que entender que hay dos maneras de decir las cosas. Tienes un hámster en la cabeza, ahorita está gordísimo, pero está poniendo atención ahorita a lo que le estoy diciendo, ¿sí? Con palabras altisonantes. Y ya, se está haciendo espacio ahorita en la librería. Dijo adiós español para este lado y este lado de la biblioteca sola. Ahí solo está garage, sándwich. ¿Qué más? Balloon, car, stop. Ayúdenme. ¿Qué, ¿Cómo se dice eso? Ok, no. Flora, encienden el micrófono. Vamos, chicos. Fingers. Fingers. Ya tenemos Fingers. otra palabra. Ok, quiero que me miren a mí y me digan qué ven. ¿Qué ven? Uh -huh. Uh -huh. Digan, ugly, ugly. <laughs> Flor, ¿sí entiende? Flora se ¿sí entiende. Sí, Verónica, ok. No, chicos, ok. Todo lo que me rodea se puede decir en inglés. Eso entendí yo a los siete años. Todo lo que me rodea lo puedo decir en inglés. Y te vas a volver loco, pero una locura. Y por último, te digo, ¿por qué yo decidí aprender inglés? Eh, entendí a los diez años que había otro mundo, que no había llegado el salvador todavía. Empecé a escuchar noticias, a leer periódicos, pedazos de periódicos, libros en inglés, y entendí una cosa: hay información a la que no tenés acceso ahorita. Quieres tener acceso a información que te vas a quedar, Dios mío. Conferencias en inglés, sí, créemelo. Esa información es valiosísima, a mí me ha servido mucho y por eso en lugar de estudiar más eh, el área de la didáctica y la pedagogía del idioma inglés, me dediqué a estudiar psicología ¿sí? y un poco de sociología para entender cómo el ser humano piensa. ¿sí? Entonces, ahorita lo que tenés que matar es la pereza. Tenés que esta semana agarrarla como un reto, organizar tu tiempo, porque los adultos estamos muy ocupados. Entonces, decimos que no tenemos tiempo. Y esa es la excusa más burda que hay. El tiempo nadie lo tiene. Todos nos vamos a morir o no. ¿Sí o no? Sí o sí, sí o sí. ¿Sí? Sí, nos morimos. Caducamos. Es la realidad del ser humano y hay que aceptarla. Pero el tiempo se hace. No se tiene. ¿Sí? Entonces, tu tarea número uno hoy es dedicarte a agendar tu tiempo y organizarte como adulto. Ya, madurar y decir... Después de la clase de 10 a 12 yo me quedo. ¿Por qué no? Si sí me quedo en el teléfono hasta la 1 de la mañana viendo si está activa la dicha. <laughs> o el bicho, que es peor. <laughs> Soy una tóxica, dicen. No puedo. ¿no? Ok. <laughs> Floresta que no se aguanta de la risa. Así somos los salvadoreños. Entonces, si puedes quedarte hasta las 12. O, o, o aún mejor hay gente que se queda orando hasta las 12. Acortemos un poquito y incluyamos también pedirle a Dios vea que nos ayude en esto si crees que, si toda tu vida has dicho yo no puedo hoy cambiarlo por yo puedo yo puedo, y yo puedo y aunque vayas mal, yo puedo y le voy a preguntar al teacher mañana, yo puedo aunque hostiga el teacher, no me importa yo puedo, y tengo que aprender inglés ¿se puede? ¿sí o sí? ¿quiero ver? ¿se puede? ¿sí se puede? ¿se puede? ¿podemos? ¿todos juntos? sí, bien regla de oro, nadie se ríe del otro cuando estamos practicando todos nos apoyamos y trabajamos en equipo en esto. Y eso incluye venir a la clase. Eso incluye estar fregando al otro para decirle: Hey, Ana Michelle, ya terminaste la plataforma. Mire cómo hiciste en el 3. Yo ya no sé cómo hacer. Ayúdame, pásame. Está copiando tampoco. Pero sí, la idea es que todos comprendamos. ¿Estamos? Bien. Eh, preguntas. No, ok. Bien, con este programa de inglés para el trabajo, yo llevo ya seis años. Fue mi primera certificación. Estuve después en otra academia y fue geré, fui gerente de ella. Les decía en el video: eh, estuve capacitando profesores o dándoles como una guía. Tenía como 17, a veces 14, a veces 11, vos mando. Ser profesor es una cosa increíble. Ver llorar a alguien porque pasa de nivel. Pero llorar a alguien porque de pasar de vender um, pastelitos de verduras uh, va a pasar a trabajar a un call center ganando 700 dólares. Una maluchona experiencia. ¿eh? Me la encontré hace dos años. Lloró y me abrazó y me dijo: Lo amo, yo por usted logré esto. Y yo no, no. Si yo no tuve nada que ver, la que usted hizo, usted fue la que hizo, le dije: O no. Bueno, sí, me, me desvelaba. Y así se puede. Sí se puede, pero todo esto en que vos creas en ti mismo. Yo te puedo pasar hablando de esto todo el día. Y lo he hecho. He dado conferencias de esto. Pero el que agarra pan para su matate es el que logra salir adelante. ¿Sí? Bien. Cumplo años el miércoles, por cierto. Espero mi regalo Entonces, chicos. Eh, soy un payaso, discúlpenme. Pero me gusta que la gente se ría. Porque la risa genera endorfinas que en el cerebro ayudan a que te sientas mejor. A ver, o no te sentís más contento ahorita, tenías como unos grandes nervios y, uy, uy, ¿qué va a pasar, verdad? Va a salir bravo el teacher, un viejo, cascarrabias. Bien, ya hablé mucho, espero que. <laughs> sí, Verónica, esa es la idea. Buena vibra todo el tiempo. Es lunes, si empezás el lunes dándote gritos en el espejo y diciendo, soy el mejor y yo puedo vender si soy vendedor. Soy el mejor, yo puedo sacar esos libros contables adelante para que no me despidan, yo puedo. <laughs> Date paja vos mismo. El mundo te da paja. Mira un anuncio de Coca-Cola y perdón. Ya. Ok. Ahí están los anuncios. La tele, todos los días. Tu vista periférica la ve y sabes qué pasa. Inconscientemente tu cerebro recibe esa información y se la cree. Tenés sed. Ves un anuncio de X producto. Vea, no, ya no voy nombres, perdón. Alrededor. Inconscientemente empezaste. Y, y decís: Tengo sed. X fresco. ¿verdad? Entonces, así, todos los días, decir sí, yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar inglés. De repente el pelo rubio, no tampoco, pero si vas a empezar a hablar, vas a ver, cree en ti, eso es lo único que toma, ¿ok? Bien, chicos, si quieren seguir con esto de motivarse ustedes mismos, escríbanme, yo les puedo dar mucho material en YouTube, videos, conferencias. Hoy los dejo solo con uno que se llama Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Habla de salir del área de confort. Atrévete a soñar. Esos son dibujitos, ¿eh? Pero pongan la atención en ese video para que vean de dónde viene todo esto. Yo no es que me he inventado todo lo que les he dicho. A mí no me crean nada. Vayan a YouTube, Google. Busquen información sobre lo que les hablo. ¿Ok? Bien. Pues vamos a abordar ya la clase. Empezando por ustedes. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, debido a que es nuestro primer día, vamos a empezar con. Ok, aquí seleccionó, vamos a ver, Néstor Iván Ramírez. Será nuestra primera víctima no, con participante del día de hoy. Bien, <laughs> Néstor, si nos hace el favor, vamos a escuchar sobre Néstor un minuto nada más. ¿Quién es Néstor? ¿Por qué quiere estudiar inglés? Eh, Néstor tiene su familia, ¿verdad? ¿Cómo se siente Néstor ese día? Es muy importante también. Vamos a buenas noches. Mi nombre es Néstor Iván Ramírez. Trabajo por la Fundación Fedizal. Eh, trabajo en el área de logística y transporte. Tengo treinta y años. Y pues vengo con todas las pilas puestas a aprender un poco más inglés. A little bit more, okay, un poquito más. Ya había estudiado antes, Néstor. Eso es importante, chicos. Bien. tenemos un poco de inestabilidad. En la sí, conexión. sí, había eh, sacado un básico anteriormente, pero hace. Ah, eh, sí, Saqué sí. un básico anteriormente, eh, este, pero ya hace ratitos ya no pude seguir. Excelente, y le llamamos Néstor. ¿Sí? ¿Néstor o Iván? Creo que tengo problemas con la conexión. Sí, sí, ok. Bien, trate de estar cerca del router, eso es importante Iván. también. Iván, ok, sería Iván, excelente. Bien, muchas gracias, Iván. ¿Sería tan amable de seleccionar a alguien que no haya hablado aún? Ana Michelle. Ana Michelle, gracias. Muchas gracias, mucho gusto, Iván. Eh, buenas noches, eh, mi nombre es Ana Michelle Guevara. Un gusto. Y este, yo trabajo para Tigo, trabajo en Tigo, El Salvador. Eh, tengo 29 años y eh, la verdad es que eh, sí, me ha interesado estudiar inglés, eh, tanto por mi trabajo como por eh, motivos de viaje. ¿vea? Entonces... Eh, Eso soy yo, excelente, mucho gusto. Ana Michelle, Ana o solo Michelle. En mi caso, mmm, prefiero que me digan Michelle en lugar de Ana. <coughs> ok, Michelle, Mabel. Okay, hasta canción tiene. Bien. Excelente. Ok, Michelle, ¿podría seleccionar a alguien más de la audiencia? Eh, Ada Patricia. Okay. Ada Patricia. Buenas noches. Mi nombre es Ada Patricia Linares. Me gusta que me digan Patricia, ¿verdad? Este, tengo 52 años y siempre me había interesado aprender inglés. He estado solo por así traveseando en YouTube cositas así para ver si, si lograba, nunca terminé nada o la verdad, es la parta, no sé, falta de tiempo, lo que sea, ¿verdad? Pero para pretextos, cualquier cosa. Pero sí, este, estoy interesada en, en aprender en este momento. Excelente, Patricia, wow. Sí, chicos, eh, decía un, por cierto, yo estudié relaciones internacionales, me faltó un año nada más. Y pues la venida del tercer hijo, recesión económica, lo que quieran decía un profesor eh, de relaciones internacionales. Y ustedes qué hacen acá? Su metodología era la retórica. Nosotros aprender de ustedes. Pero qué hacen acá? Aprender. Pero allá afuera está todo, decía. Se... Libros, YouTube. Hoy en día ustedes tienen las puertas abiertas, ¿sí? Bien hecho, Patricia, la verdad. Buena iniciativa y ojo para todo, ¿verdad? Hay que agarrar esa, ese ejemplo. Siempre agarrar lo bueno. Excelente, Patricia. ¿Quién sería siguiente? Gloria Elizabeth. Elizabeth Gloria Elizabeth. ¿Bien? Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Gloria Elizabeth Linares Soy hermana de Patricia, por eso me estoy viendo. <laughs> Este trabajo para Links S Uno de los retos que mi jefe me ha puesto es como expresarme mucho en inglés. Cuando estaba pequeña sí estudié mucho, mucho inglés y podía leer, podía escribir, lo escuchaba, pero no lo podía hablar. Entonces, este, en aquel, en aquellos tiempos, ¿verdad? hace muchísimos años no tenía con quién yo conversar entonces este viajé a Estados Unidos y yo escuchaba y entendía pero yo no lo podía hablar entonces yo espero que con esto pues yo logre eh, tener la confianza para poder expresarme en inglés aunque ahorita se me ha borrado totalmente el cassette ¿verdad? Y, y tengo que aprender de nuevo <laughs> wow Ok, antes, ¿gloria o Elizabeth? Gloria, esa Gloria, ok. Ya le agregué todo su nombre ahí en Zoom, ok, es importante. A ver, Gloria. Wow. La pregunta, chicos, ¿do you speak English? Y nos dice, que si hablo inglés me está preguntando, ¿verdad? No. Y nos dice, escribo, fíjese que lo escribo, lo leo y lo entiendo. Es que hablarlo, me hace no, no, no puedo. Ey, esa es la respuesta común, pero Y esto, el cerebro es increíble, Gloria. Ahí está la información. Lo que hace falta, y mi trabajo será estarle jalando esa información de regreso. Ya le voy a decir cómo hice yo. Y eso sirve muchísimo. Bien, mucho gusto, Gloria. ¿Quién seguiría? Can hear you. Hmm. Eric Gabriel Sandoval. Eric Gabriel Sandoval, encendamos las cámaras, chicos, porfa. Eric o Gabriel? Eric está bien. Bien, Eric. Eric está bien. Bien, bien Eric, introdúcete por favor. Eh, bueno, mi nombre es, como ya lo escucharon, Eric Gabriel. Eh, trabajo en la Universidad de Oriente, soy auxiliar contable. Estoy en este curso porque realmente me interesa aprender un poco más inglés eh, porque se abren muchas más oportunidades. Creo que otro idioma pues, nos viene a abrir muchas puertas en el futuro. Excelente, mucho gusto Eric. Un placer. Vamos bueno. a meter un poco más de dinamismo, Eric. ¿Quién continúa? Eh, Rafael. Yo ya me ya. Rafael Ernesto González. Ah, ok. <risa> 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 ok, Rafael Ernesto. Buenas noches, un gusto a todos. Rafael como, Ernesto. Como ya la como ya escucharon, bueno, mi nombre es Rafael Ernesto González. Igual que mi compañero, trabajo en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oriente en San Miguel. Eh, bueno, una de las motivaciones por la que este, me he decidido a, a dedicar tiempo para aprender inglés, pues de repente me ha dado a mí por buscar becas de estudio. Y cuando busco una carrera interesante, veo que requisito saber inglés 50%, o requisito full English. Y, este, entonces, cuando ya veo ese requisito, ya me desanimo, y entonces, cuesta, cuesta encontrar eso. Entonces, es una de las motivaciones este, principales, podemos decir. Hay muchas más, pero digamos que la Primera es esa, quisiera estudiar algo, eh, conseguir una beca o buscar una, una carrera, este, pero siempre es requisito el inglés. Así Totalmente de acuerdo, Rafael. Eh, Rafael o Ernesto? Eh, cualquier nombre, pero la mayoría me dice Rafael nada más. Excelente, Rafael. Eh, bien, excelente. Eh, una cosa para los dos, para ti y para Eric. Van a ver contabilidad dentro de ese programa en el módulo 6. Eh, se habla mucho de contabilidad. Okay. Excelente, bonito tema. Muy bonito, más en inglés. Eh, Flujos de efectivo, balances, cierres anuales, todo eso. ¿sí? Les va a gustar bastante. Ok, excelente. Eh, ¿Quién continuaría, Rafael? Karen Alexis. Karen Alexis. Ok. Buenas noches. Eh, mi nombre es Karen Alexis. Me gusta más que me digan Karen. ¿verdad? Eh, el motivo de, del cual yo estoy inscrita a este módulo es para aprender más sobre eh, el inglés, porque sí me interesaría bastante estar en un call center, porque sí me llama bastante la atención. Por lo mismo, porque quiero seguir estudiando en la universidad. Entonces ahí como en el trabajo en el que estoy no, o sea, se me dificulta tanto porque mi horario son de 9 a 7 de la noche, solo salgo para venirme para acá rápido para lograr conectarme a tiempo. Excelente. Bueno. Si en algún momento no puedes conectarte, te conectas con el celular en el camino un ratito y pues ya. Tranquila. Si no, nos escribes. ¿eh? Es importante que reporten una cosa que no había mencionado, ya que lo tocó Karen, mucho gusto y muy importante, importantísimo. No pueden faltar a sus clases, chicos. No solamente por el hecho de que puedan aprender un tema y ustedes se defasen y sus compañeros adelanten más que ustedes, sino el hecho de que INSAFORB ya ha contado los minutos, no las horas, los minutos que ustedes están conectados. Eso queda registrado acá en Zoom. Al final de las clases, yo tengo que estar pendiente de quién no se conectó y poner una excusa. Ajá. Y luego eh, tienen que reportarse a administración. Entonces, evítense todo ese um, esa burocracia, ¿no? Evitemos eso. Y vienen a clase, ¿sí? Salvo que sea algo grave, pues sí. Me dicen, por favor, estoy para saberles. Gracias, Karen. ¿Quién seguiría? Sí, mire, solo tengo una pregunta. Sí. ¿Verdad que este es el de principiantes? Es que no sé, tengo esa duda, si no es de principiantes. ¿Cómo así? Es que, como ahí va como por módulos para principiantes, no, es que no sé, como, no me acuerdo el nombre como era. <laughs> Pero era para como comenzar. Sí, estamos en el básico uno, principiante uno. Ajá. Correcto, eh, yo, imparto, yo imparto todos los módulos hasta avanzados. Pero sí, a veces, bueno, esos lo van a ver también, nos van a rotar de vez en cuando, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Gracias. Karen. Sí, tenía esa duda. Sí, <laughs> ahora, estamos ahora, en dale. principiante. No es avanzado, es eh? si alguien de avanzado aquí. No sé. <laughs> Excelente, Karen. La perdida. Ahorita le digo que. <laughs> no Blanca. Blanca, ok, pero no paguemos la cámara, Karen, vamos. Okay. Sí, es que no, no había visto los ah, nombres. en no sí, el celular. <laughs> Excelente, Blanca. Acá está, Blanca Argelia. Sí. sí, sí, sí. Ay, no se le escucha. Ya lo tiene encendido, Blanca. Ahí está. Pero sí, no se le escucha. ¿Y si desconecta los audífonos será? Ok, un pequeño problema técnico. Mm -mm. Hay que revisar ahí. Eh, bien, chicos, si les llega a ocurrir esto, abajo en la esquina inferior izquierda hay un pequeño micrófono. Ustedes pueden darle a la pestañita que está ahí para seleccionar el audio igual que el sistema. Micrófono igual que el sistema y speakers igual que el sistema. Bien. No, tenemos un problema con el audio de, de Blanca. Vamos a seleccionar a alguien más. Blanca, deme un número entre el 1 y el 5 con los dedos. 1 al 5. ¿Qué número? 4. Ok, vamos a ver de mi lado, uno, dos, tres, cuatro, ya pasó Karen. Ok, José Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ángel eh, Pereiras, soy también del área de contabilidad de la, de la Unión Radio Oriente, aquí en San Miguel. Tengo 45 años contador de profesión, siempre me ha... Siempre he estado interesado, siempre me ha gustado el inglés desde que estaba, eh, como tú dices, pequeño. En eh, los cursos, o recibíamos cursos de verano, digamos, después de, de terminar los años escolares, allá por los, por los varios años atrás. Entonces, con la metodología de, 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 de aquel entonces, por Portubí, eh, algunos auxiliares, y pues quiero en este curso como que organizar y, y la gramática y todo eso, como tú decías, es muy importante, parte del vocabulario, me gusta le, seguir páginas de, de, que dan tips sobre inglés, pero no es lo mismo como ya eh, llevar una malla curricular y, y, y como que ordenar todas esas ideas para ir comprendiendo más que memorizando, comprendiendo lo que es el inglés, más que todo eso. Ya. Y Estoy con toda la gana. Excelente, muy bien, José. Mucho gusto. Veo que tengo varios contadores. ¿Les va a gustar la metodología que yo ocupo? Eh, pues es algo de organizar el cerebro en base a la gramática. Es súper fácil, hasta risa les va a dar. Pero de nuevo, es importante el tiempo que le dediquemos a ello. Bienvenido, José. ¿Quién continuaría? Yancy. Eh, y perdón, ¿es José o José Ángel? José Ángel, pero me, puede, me gusta que me llaman Ángel. Ángel, ah, Ángel mejor. Ok, excelente. Muy bien. Yancy seguiría. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, mi nombre es Yancy Lisbeth Hernández. Eh, soy del área de. Estoy en el área de contabilidad y actualmente <laughs> en pagos de la Universidad de Oriente. Eh, egresada de contabilidad pública. Tengo 24 años. Y en mis tiempos libres me dedico a otras cosas que no es el inglés, pero siempre lo he tenido como el objetivo de inicio de año y nunca le he puesto voluntad a esto y ahora sí tengo toda la motivación para aprender. Y ahora sí, llegó el tiempo de aprender inglés y lo voy a hacer ya, en serio. Excelente, muy bien. Bienvenida, Yancy. Un gusto, verdaderamente. Hola. Qué bueno. Vamos a ayudarle a que ese, esa meta de principio de año se vuelva realidad. Creo que todos andamos por ahí, ¿verdad? Adelgazar y todo. Ok, bien. ¿Quién seguiría, Yancy? Seguiría Jennifer Carolina. Ok, excelente Jennifer Carolina, si puede encender su micrófono. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Carolina Gallardo. Eh, me gusta que me digan Jenny. Tengo 27 años. Eh, trabajo para Fomilenio 2 en el área de, en el área de, perdón, de medio ambiente. Eh, la verdad que sí, que el inglés se ve que es un poco difícil, pero le voy a echar gana. <laughs> Excelente, muy uh -huh. bien. Ok, Jennifer, mucho gusto. Gracias. ¿Quién continuaría? Ahorita vamos a ver. Eh, Edwin Rolando Méndez. Okay, Edwin. Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Méndez, soy ingeniero civil. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de Fomilenium en el cual estamos eh, de gerente de proyecto, sí he estudiado inglés, pero tengo el deseo de poder tener la oportunidad de practicar y de mejorar algunas cosas. Yo siempre he pensado que lo más difícil para mí específicamente es el, el escuchar. ¿verdad? Entonces, ese ha sido mi objetivo y la idea es... Eh, poder aprender todo lo que se pueda y hacer los cursos hasta donde eh, la oportunidad lo permita la verdad muchísimas gracias y aprovechando una consulta este el enlace para esta sesión de zoom ese es el mismo que se va a usar siempre me parece que sí Edwin de hecho estoy más que seguro que es el mismo siempre fue el mismo pero de igual manera yo antes de conectarme es lo primero que hago es enviarles el enlace una y otra vez todos los días por si alguien que no se había agregado hasta ahora, pues anda ahí como oveja descarriada. O, oh, ¿verdad? Porque es importante, alguien puede no ser muy bueno con la tecnología, ¿verdad? Y pues ahí eso ayuda. Siempre les voy a compartir el, el enlace, es el mismo. Bueno, ok, gracias. Mucho gusto, Bien, ¿Quién continuaría? Eh, Mavis. Mavis, correcto, Mavis no ha pasado, muy bien. Hola Mavis, no sé si pudo encender su micrófono. Ok, parece que Mavis tiene problemas con su conexión también. Eh, ¿Alguien más, Edwin, si me ayuda? Parece que Ofelia no ha pasado. Eh, quiero ver. Gilberto. Gilberto. Ajá. Gilberto Elí. Buenas noches. Mi nombre es Gilberto Elí Mendoza Rosales. Eh, tengo 30 años de edad. Soy ingeniero en sistemas. Eh, la motivación para estar acá es. Eh, saltar o ese muro de, del inglés que siempre que inicia un año digo voy a estudiar inglés y no lo hago sino que y pasa un año pasa otro pero realmente creo que eh, este tiene que ser el año donde deje de poner excusas pero de tiempo lo que sea y hacerlo y pues estoy acá con la disposición de aprender y, y pues a la orden en todo lo que en lo que pueda ayudar que Seguramente no es mucho, pero por lo menos algo puede haber. Así que eso sería todo. Excelente, mucho gusto, Gilberto. Gilberto, ¿verdad? Sí, Gilberto, sí. Ok, excelente. Eh, no Bien. Sé si alguien más? Creo que ya no. Sí, no. de hecho, eh, vamos a ver Verónica, no ha pasado. Carla Vanessa tampoco, me parece. Ok, Verónica, entonces. Lora tampoco ha pasado. Ok, Verónica. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Verónica Sánchez. Eh, me gusta más que todo que me llamen Liz. No sé, me he acostumbrado a que me llamen por mi segundo nombre. Me gusta un poco más, así que me gusta que me digan Liz. Tengo 22 años de edad. Eh, trabajo para una cadena de salones. Soy encargada de dos sucursales. Eh, pues creo que todos nos ponemos como ese reto, ¿verdad? De comenzar a aprender algo nuevo. Eh, y este ha sido pues como mi meta desde hace como dos años, pero igual por el tiempo o X excusas que ponemos siempre, eh, terminamos haciendo otras cosas menos aprendiendo el proyecto que deseábamos tener, ¿verdad? Así que hoy no, es, no fue la excepción, así que aquí estamos con, con la buena vibra. Benditos de Dios hoy, sí. Y qué buena hora, ¿eh? No se preocupe, que estamos para ayudarle en todo lo que pueda, Liz. Se me llega las personas que dicen, yo me he puesto pues, este propósito y lo voy a alcanzar. Con ese ánimo tenemos que terminar el año, ya van a ver. Primero Dios, chicos. Mucho gusto, Liz. ¿Quién sigue? Mm, ahorita vemos. No sé si Flor Lorena ya, ya pasó. ¿Flora Lorena? Uh -huh. Eh, hola, buenas noches. Mi nombre es Flora Lorena Chávez Campos. Eh, ahora que ya soy adulta, me gusta que me digan Flora, porque de pequeña como que se burlaba un poquito de mi nombre, pero entendí que bastante, que no es común, que, que ahora me gusta. Así que sí me gusta que me digan Flora. Eh, tengo 34 años, graduada en contaduría pública, este, bueno, no, no, no. pero no ejerzo como tal la contaduría pública. <laughs> Trabaja en, en una organización sin fines de lucro llamada World Vision, eh, oh my siendo una organización internacional. Pues dentro de mi organización hay tantas promociones internas y se le da la oportunidad al empleado, la cultura organizacional es así. Y entonces yo siento y sé que cumplo muchos de los requisitos para aplicar, pero no cumplo este precisamente. Así que ahora le doy gracias a la pandemia. Sé que muchos han perdido sus familiares, pero yo antes no podía ir a unas clases presenciales. Y el hecho que ahora sea mayormente toda la clase en línea, aún mi trabajo, pues para mí es una bendición. Y yo sé que nunca es tarde para poder iniciar algo. Así que aquí estoy. Excelente, bienvenida. Enhorabuena también. Bien, Flora, ¿quién continuaría? solo déjenme ver los nombres le doy opciones déjenme ver Carla Vanessa, falta, ¿verdad? Eh, Ofelia Orellana Ofelia y... Orellana excelente Buenas noches, mi nombre es Ofelia Orellana soy licenciada en contaduría pública, me gusta mucho el inglés, que a veces no, no tengo tiempo, me pongo a practicar, pero me cuesta mucho y quiero aprender Excelente, muy bien, Ofelia. Por él. Es <laughs> lindo. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años, ok. Ah, pues que se esté a la par. Para ¿Sí? que le escuche y que aprenda y que repita él también. Que se en la escuela. donde ¿Hello? Es Fernando, hello. Oh my God. <laughs> He speaks English. That's good. okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Good, very good, ok. <laughs> Bien, Ofelia, mucho gusto. Eh, bye bye. Bye. Bye Ok. Yo tengo tres, doce, no quiero ver once, ocho y cinco. La de cinco es la, la bebé. Nosotros dos somos niños. Así de que ya me puedo morir tranquilo. Tiene dos torres gemelas ya para que la cuiden. Ok. <laughs> mucho gusto, Ofelia. Carla, Vanessa terminaría esta ronda, si no me equivoco. Si falta alguien, me dejan saber, porfa. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, okay. eh, buenas noches. Eh, mi nombre, me gusta que me digan Vanessa. Soy contador general en una compañía que importa productos para la generación de energía eléctrica. Eh, estoy aquí porque quiero reforzar un poco también el inglés básico que ya tengo, siempre para una superación personal. Excelente, muy bien Carla. Mucho gusto, Carla o Vanessa, perdón. Vanessa. Vanessa, ok Vanessa. Bien, excelente chicos, porque les estaba preguntando cómo les gusta que les digan. Eh, yo les voy a enseñar algo súper rápido porque pues eh, no... A ver, eh, quiero dejarles claro algo. Eh, a ver, ¿si ¿sí, sí logran ver la pantalla? Sí. Ok. Pues de vez en cuando en alguna dinámica que estemos llevando a cabo yo voy a hacer esto para seleccionar a alguien porque si digo un voluntario, nadie va a levantar la mano. Okay, okay, y le iré quitando de la lista, le iré quitando de la lista, verdad. Ocuparé otras dinámicas para irlo seleccionando. Puede ser que ocupe dos rueditas de esas eh, para seleccionar quién va a hablar, qué es lo que va a decir o qué tema va a ocupar. Eh, si hay algo en mí que me encanta, porque me amo, como no tienen una idea y no es egocentrismo ni a la vez si es egocentrismo, busquen a Salvador Dalí muy importante creerse uno eh, porque no creerse sino que o sea creerse uno mismo eh, que uno es capaz de alcanzar algo yo creo más en, en las capacidades de las personas como tal y creo más en mi en mi estima eh, perdón quiero concretizar un punto la autoestima es más importante que las eh, competencias Um, dicen los chinos que prefieren eso Prefieren a alguien disciplinado a Alguien estudiado Disciplina por sobre la inteligencia eh, Pues la estima Va por encima de las competencias Puedo ser competente Y ser eh, eh, tener, tener la capacidad De llevar a cabo algo Pero si yo no creo en mí Y eso es lo que a ustedes les falta Si dicen que lo que les falta es hablar Simplemente es falta de estima De creerte que podés hacerlo. Entonces, agarrarlo en serio y empezar a repetirte todos los días que lo puedes hacer. Bien, para muestra, un botón. Vamos a comenzar ya de lleno la clase con algo que es importantísimo. Antes del tema 1 eh, de su libro, tenemos eh, la dinámica. levantenme, pónganme un emoji, el que ustedes prefieran en su pantalla, si ya descargaron el manual. ¿Ya descargaron el manual? Ok, uno, dos, nadie más. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Uno, dos, tres. Ok, cuatro. Eso es Edwin de... No, no sabía o si ya lo descargué. No sabía. Ok, ahí está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Eso lo vamos a mantener abierto si están en una PC o en una laptop. Si están en su celular igual pueden estar... No tengo mi celular en la mano. Eh, pueden estar... Um... A este punto se me olvidan las palabras en español y es horrible y vas a llegar ahí. Vas a tener dislexia en el cerebro y se te van a olvidar las palabras en español. Vas a pasar 30 minutos y tu esposa se va a reír por 30 minutos porque no te acordás del nombre de algo. Y le vas a decir a tus hijos, anda tráeme esa cosa donde, la, la toalla. <laughs> es horrible, pero a la vez. Ok, eh, pueden estar brincando, voy a decir, entre pantallas y hay un botón en el celular. Para estar in, de, moviéndose entre pantalla y pantalla, ¿no? Ok, ayúdenme, díganme qué palabra estoy buscando. Ok. <laughs> Ahí les va a servir eso. Ok, bien, vamos a arrancar con algo de vocabulario, pero antes de eso, por favor, necesito que enciendan su micrófono y digan here. O simplemente Here. aquí, ¿ok? Here. 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 Hay una técnica que voy a ocupar durante toda nuestra existencia juntos. Se llama silabeado. La técnica del silabeados. Ojo, silabeado. Esto es. la repite? Silabeado. Silabeamos. Silabeado, ¿ok? Good. In other words, articulation. Articulation. La articulación vocal es lo principal en esta clase. Tengo una trompa fea, perdón, una boca fea, pero igual les toqué yo. <laughs> Tienen que adaptarse. ¿eh? A ver, dije, mírame. Here. La lengua enrollada hacia atrás. Here. 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 Todos, uno, here. dos, tres, here. 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 Perfecto. Suena igual que escuchar. Here. 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 Okay. Here. Bien. Solo si digo su nombre, por favor. Ofelia Orellana Arce. Here. Here. Mavis y Milla Contreras. Here. Bien, Mavis y Beth la veo allí, pero sin audio ni video. Denme un segundo, es importante. Here. Esto. Oh, Perdón, here. dijo here, Mavis. Here I am. Oh, oh, yes, Mavis. Hello. Hello, no bueno. había podido activar. ¡Excelente! ¡Hello! Okay. Hello. Mavis, tiene Hello. 10 segundos para decirnos quién es usted y qué hace aquí. Eh, pues. Quiero aprender inglés. Bueno, I, uh, my name is Mavis Mia. I am a lawyer. Y I want to learn English. <laughs> o sea, Excelente. quiero aprender inglés, también como los demás. Perfecto. Mucho gusto, Mavis. Es un placer estar con usted. Gracias. Eh, bien, vamos a continuar. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Here. Excelente. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Excelente. Reinaldo Bonilla Martínez. ¿Qué quieres, mamá? A la una, a las dos, a las tres, no está Reinaldo con nosotros. Ok. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Excelente. Ah, José Ángel Pereira Romero. Here. Uh -huh. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excelente. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Ahí hmm. está Okay. Good. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Okay. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Sister. Okay. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Excelente. José Marvin Portillo Argueta. José Marvin Portillo Argueta. No. Ok. Blanca Argelia Fabián Mejía. Ya, ya la veo. Ok. Bien. Eh, Flora Lorena Chávez Campos. Here. Bien. Ok. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Excelente. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Uy, no la vi. Analicé. No la veo. Ah, no, Michelle, perdón. Ah, ya, ya. Ok. Karen Alexis uh, Juárez Vigil. Karen Alexis. Here. Ok. Y Carla Vanessa García de Pérez. Sure. Excelente. Bien. ¿A alguien no mencioné? ¿Me faltó mencionar a alguien o todos estamos. Todos estamos. Excelente. Bien. Si alguien no está aquí que hable. <ríe> ok. <ríe> Entendieron, verdad? Ok. Good. Chicos, eso lo vamos a hacer a la mitad de la clase. Y al final de la clase, pasar el listado. Dos veces. Importante. Su nombre completo, la, pantalla, eh, la cámara encendida. Karen, excelente. Muy bien. Vamos con todo. Hola, a mí no me mencionó. Como dijo sí. que es la asistencia, entonces sí. Jan Silisbeth <laughs> Hernández Mejía. Sí la mencioné y le puse la asistencia. Jan Lisbeth Hernández Mejía. Excelente. Ok, guys. Vamos a comenzar con algo muy interesante eh, que muy probablemente se salga dentro de, de tu perspectiva de, de, de una clase normal, pero que a la misma vez es interesantísimo e importantísimo eh, de mencionar bien, voy a empezar por compartir mi pantalla de ahora en adelante y nos movemos, ok, ya hablábamos de lo que es la confianza, ¿no? self-confidence, les decía autoconfianza ¿Sí? todos somos los, todos somos iguales. Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo mismo nos constituye, pero qué es lo que nos hace diferentes es la manera de pensar. Bien, eh, cómo vamos a aprender? Pues vamos a aprender adquiriendo vocabulario en primer lugar. Y este día vamos a hablar de lo bueno. Esto ya se los mencioné. Las claves del éxito, no tener claridad, saber qué es lo que querés. ¿Qué es lo que querés? Quiero un carro. ¿Qué color? ¿Qué año? ¿Qué color son los asientos? ¿Cómo es todo? El domingo compré. Y se lo voy a decir porque me siento muy feliz. Me regalaron. Mi familia, un Volkswagen de 1978, un Golf rojo, asientos originales, motor original, carburador original. Desde chiquito quería un carro de esos y pues Dios lo puso en el camino y luché hasta que lo adquirimos es algo hermoso, me siento súper feliz, ok, y pues así lo vi, desde los siete años, cuando mi mamá se fue, lo último que vi, lo último que recuerdo, haber pasado, haber visto pasar un golf rojo, frente a nosotros, por algún motivo se me quedó en la cabeza, y desde entonces, anyways, ¿por qué lo querés? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Estás dispuesto a quedarte otra hora después de la clase, estudiando? ¿verdad? Una o dos horas, es necesario, será necesario. Y dijeron todos que sí. ¿Qué te mueve a aprender? ¿Cuántas veces te han uh, hecho bullying porque no hablas inglés? Um, ¿Afectas a alguien? Sí, voy a afectar a mi familia, voy a desvelar a mi familia, quedándome estudiando porque es una casa pequeña. Pero al final es por ellos. Quieres que tu familia esté bien. Hoy tú tienes que estar bien primero. Eso lo entendió en el 2017. Solo una cosa se necesita en la vida para que todo lo demás Venga por añadidura. Y es creer en ti, salir adelante ti mismo, primero tú y por añadidura todos los que amas van a estar bien. Créemelo, por experiencia te lo digo. ¿Vas a abandonar algo? Sí, te va a tocar abandonar tiempo con tu familia, te va a tocar abandonar el celular por una o dos horas, estar chateando con la novia, con el novio, etc. ¿Cambiará tu vida? Totalmente. La va a cambiar. Rafael Rodríguez ganaba en el 2004. 174.50 174 dólares al mes. Y 2005, febrero, me cae una llamada de atento en Salvador, un call center, que si sí quería trabajar con ellos en inglés, una aerolínea, primer call center al que había aplicado, y me necesitaban el día siguiente, tuve que dejar mi trabajo como contador auxiliar, como administrador de empresas, administrando las planillas y todo. Pues soy administrador técnico de empresas industriales de Insafor dos años de carrera y amé eso y por eso es que soy bueno en ese programa, me encanta ese programa de inglés porque hablamos de contabilidad, de recursos humanos, de reingeniería de procesos, ahí había dos ingenieros, eh, conozco leyes un poco, me encantan las leyes, etcétera, entonces cambió mi vida, pasé de 174.50 al mes a 800 o 1000 dólares al mes, me develaba Trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana, cambió mi vida, pagué una casa, la que dejaron mis papás tiradas cuando se divorciaron. Toma acción masiva, supera tu miedo, organizate lo que te decía. Tomar acción masiva es, tú tenés el deseo ahorita de aprender, ¿no? Entonces, desde ahorita, no lo soltes. Cuando se te venga una idea a la cabeza de decir, yo creo que aprendería mejor si estudio en estas horas, si me levanto a las 3 de la mañana. Porque a las 5 me levanto normalmente. Entonces me levanto a las 3 y estudio de 3 a 5. Estoy más fresco. Me voy a bañar primero. Si crees que lo puedes lograr. O mejor en el receso, en el trabajo. O mejor cuando vaya al baño en el trabajo. Agarro mi cuaderno y empiezo. ¿no? I am 15 years old. I am not. Y vas escribiendo. Ya vas a ver cómo. Pero no te detengas. Tomar acción masiva es sentirlo en tu cuerpo y decir, no, ahorita es cuando tengo que actuar. No dejar pasar el momento es importante, por eso te tenés que organizar. Dejar de decir, mañana hago mi casa, dijo el sope. Ok, en este momento es de hacerlo, ok. Bien. Eh, bien. Vamos a, a empezar con la práctica, chicos. Listen to the common sentences and repeat. ¿Cómo es esto? Escuchar las oraciones comunes, las. Um, Oraciones comunes que vamos a practicar ahorita son muy importantes porque las vas a aplicar en todo tu curso de inglés, hasta en avanzado. So, <coughs> déjenme verlos porque no los veo ahorita. Where are you? Show video panel. There you are. Okay. Good. Aquí es donde empieza tu enseñanza. Lamentablemente es este feo, gordo, cachetón que tenés acá con dientes Pandos, es tu teacher. No puedo ser alguien más guapo, lo siento. Pero a mí me vas a imitar. Y la buena cosa es que hasta ahorita nunca me han dicho ningún gringo en el teléfono ni gente que he conocido que hable inglés, muchísima gente. ¿En qué? Tantos años, ya 31 años de estar intentando hablar inglés, nunca me han dicho que tengo un acento. Es decir, sueno bastante americano. Ok. Un profesor normal te diría, How do you say? How do you say? Yo te voy a decir, How do you say? How do you say? In English. How do you say pupusa in English? You say pupusa. Quiero que vayas viendo el significado de cada cosa. Si puedes tomar un screenshot, si no, después ves el video. Ahorita quiero que te enfoques en mi boca, la articulación y que enfrente de la pantalla tú empeces a hacer muecas, así como el gato del meme, ¿verdad? Yo repitiendo en la clase, ah, lo mismo. Ahorita que no te importe que te esté viendo alguien en la pantalla. Es tu momento de aprender, ¿ok? So, you say, how do you say saltar in English? En ese espacio en blanco vas a agregar la palabra que querés saber en inglés. Ok. So, teacher, how do you say silla in English? And I'll tell you, chair. Chair. How do you say? Ok. Vamos a ver, José Ángel. How do you say in English? How do you say in English? Oh, mesa? okay. Ahí va en la palabra en, en español, ¿no? En ese renglón en blanco les decía otra vez. How do you say mesa in English? Repeat. How do you say mesa in English? Okay, you say table. Thank you. Excellent, José. Perfect. Ana Michelle. Hola. Okay, repeat. How do you say? How do you say? Máscara um, in English. Perfect. You say mask. One more. Rafael. Excellent. Rafael. How do you say espejo in English? You say mirror. Repeat. Mirror. 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 Perfect. Thank ok. You. Bien, chicos. Voy a elegir siempre tres, así. ¿Sí? Um, o le voy a pedir a ustedes, elija alguien, elija alguien, elija alguien. Así que, si hay dos cosas. Necesito que siempre tengan el dedo, eh, el micrófono, ¿no? Estar atentos, quitar el micrófono. Y número dos, eh, que tengan en su mente a alguien. En especial, si ven que alguien necesita. Más que otro. Y al que seleccionen, por favor, no se moleste si no diga gracias. ¿Estamos claros? Sí, eso nos va a ayudar a todos, apoyarnos entre unos a otros. Ya van a ver. Bien, let's move on. Next sentence. How do you use it? How do you use it? How do you use it? Espero que estés repitiendo conmigo aunque no te escuchemos. How do you use it? ¿Cómo lo utilizas? Refiriéndote a la palabra, pidiendo un ejemplo. Okay. So, how do you say um, silla in English? Mm, chair. How do you use it? I have a chair. Lo tengo una silla. Right? Pidiendo un ejemplo de cómo se utiliza esa palabra. So let's see. Vamos a practicar pronunciación nada más. Eh, Flora. How do you say micrófono in English? You say microphone. Ok, vamos con la segunda, Flora. Sorry. No lo escucha bien la segunda. Ok. How do you use it? How do you use it? How do you... How do you, you... No, okay. <laughs> ok. ¿Por qué ocurre eso? Cuando una D o una T está entre dos vocales... So Suena R. How do you use it? How do, How do you use, use it? Excellent. How do you use it? Perfect. Good, Flora. Muy bien. How do you use it? Excellent. Yancy. How do you use it? Perfect. Good. Edwin. Vamos, atentos con el micrófono, chicos. How do you use it? Ahora hagamos el... Ru, 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 how do you use it? How do you use it? Perfect. Ok. Bien, eso estuvo fácil, ¿eh? Next. How do you spell that? Ojo, traten de imitarme la entonación, ¿eh? How do you spell that? Así como pregunta, ¿no? How do you spell that? How do you spell that? Mm -hmm. How do you spell that? Vamos con Carla Vanessa. How do you spell that? How do you spell that? Bien, no hagamos una pausa. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Perfect. No, ustedes ya saben inglés que estamos haciendo aquí. Excelente. Very good. Verónica. Excuse me. Oh, no. Continue. How do you spell that? How do you spell that? Perfect. ¿Cómo se deletrea eso? Right? Okay. Ese that se puede reemplazar por it. Esta it que ustedes ven acá, que quiere decir eso. Ambas palabras dicen eso. How do you spell that? How do you spell it? Okay. No va a servir mucho, chico, viendo vocabulario nuevo. Next. Excuse me. Excuse me. I didn't get that. Excuse me. I didn't get that. Excuse me. I didn't get that. Okay, disculpe, no Excuse me. I didn't get that. Okay. Disculpe, no Let's see. Vamos con Ofelia. Ofelia. Excuse me. Excuse me. Y Ok. Bueno, vamos a escuchar lentamente y repetimos juntos, ok. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. I didn't. I did didn't. Didn't. Didn't get I didn't that. Get that. Ok. Ahora, ojo todos. No sé si lo estaba haciendo Ophelia yo creo que sí. Cierre los ojos, Ofelia. No. Ok, solo escuche mi voz lentamente. Ok. Y repita. Excuse me. Excuse me. I didn't get that. I didn't nectar. Casi, casi. I didn't get that. I didn't get that. I didn't get that. I didn't get that. Get that. 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 Excellent. Excuse Bien. Me. Una vez I más. Excuse that. me. I didn't get that. Excuse me. I, I didn't, I didn't I get, that. get that. Excelente. Do ¿Por, you qué do you use it? ¿Por qué le pido a alguien que cierre los ojos? Use... ¿Por qué le pido a alguien que cierre los ojos? Porque estás acostumbrado a leer las mismas letras que están en el inglés, pero en español. Entonces, ¿En, uh, tu cerebro, ojo con esto, tu cerebro va a estar peleando ahorita. Pero, a ver, permítanme un segundo, apaguen su micrófono. Ok. Ok. Tu cerebro se va a estar dando duro ahorita por leer en español. Cuando repitas, repitas, no leas las letras. Si sentís que no estás pronunciando igual que yo, deja de leer. Prestar más atención a la pronunciación. ¿Tiene sentido? Sí o sí. ¿Sí? Ok. Bien. Let's move on. Can you repeat it? fácil? Can you repeat it? Repeat it. Can you repeat it? Ok. Jennifer. Jenny. Me repite, por favor. Okay. Eh, exacto. <ríe> <ríe> okay. Can you repeat it? Can you repeat it? Can you? El otro sí. Vuelva oh, a repetir. Mírame bien la boca. Repeat it. Repeat it. Uh -uh. Re, repeat. Re, 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 re. conmigo. Va para empezar, re. Jenny. Jenny. Tenés ¿Sí? la boca abierta. Mírame. Estás sonriendo, excelente. Pero tu boca está abierta. Todos. Cuando haces una R, no existe la R en inglés. Existe la R, ¿OK? Empezás con una U. ¿Vamos todos? R, R, la lengua para atrás. Y decís, R. ¿vamos? repeat, uh, re, 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 it. Re, it. Mejor. Un poco más cerrada. Hace de caso que tenés a Brad Pitt enfrente de Jenny. Le vas a tirar un beso. Vamos, Jenny, Jenny. You can do it. Re, 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 re. No te veo haciendo la U. <laughs> Sigue sin hacer la U, chicos, ¿verdad? Blanca sí le está haciendo. Excelente, Blanca. Ajá. Adam. Oui. -ru. Vamos todos, chicos. Es en serio. Re, re, re. Re, re. Repeat it. Repeat it. Ya un poco mejor. <laughs> Quiero que para mañana me digas tres palabras que empiecen con R en inglés. ¿Ok? Y vas a poner tu boca así. R ¿Ok? Good. Mm -hmm. No voy a mencionar ninguna ahorita. Me tengo que detener. Permíteme. Buena idea. Me, siempre me da ganas de decir alguna, pero no. You can do it. Lo puedes buscar en Google incluso. Tres <laughs> palabras que empiecen con R. Incluso puede ser un nombre como Robert. Ya no traigas Robert. Robert. No se dice Robert en inglés. Say mm -hmm. Robert. Ok, good. Okay. Bien. Y mírame, Robert. Ambas veces tu, tu boca se vuelve una U. Enseñe en eso. Ok, good. Okay. Let's go with, what's the meaning of? Eso lo ocupas cuando no sabes el significado de una palabra. ¿Qué quiere decir? Eso está mal, perdón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir algo? What's the meaning of jump? Teacher, what's the meaning of jump? No conozco esa palabra. What's the meaning of jump? Ok. Vamos a ver. Ada. What's the meaning of? Y luego decís la palabra en inglés que estamos viendo. Okay. ¿Queda claro eso? Uh -huh. Excelente. Ok. What's the meaning of? X what's word? The Eric, what's the meaning of? What's the meaning of? What's. What's the meaning of? The meaning of. What's the meaning of? Vieron, notaron. Primero estaba diciendo Eric of, 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 of. Ahora dijo of. no hay diferencia entre la f, f y la v de Víctor o de vaca que no ocupamos nosotros. Decimos vaca, Víctor, el Víctor, Víctor, mm -hmm. Victoria. Okay, what's the meaning of? Eric? What the meaning of? Ay, te comiste la ese. Good. What's the meaning of? What the meaning of. Better. Good. Okay. Definitivamente en algún momento vas a necesitar ir al baño. No, no apagues la cámara. Pedí permiso. May I go to the bathroom? Una vez más. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Solo te faltó Karen. Bathroom. Okay. Vamos Karen. Ay, me cuesta pronunciarlo. <laughs> no, no. A ver, pa pausa. De Yo puedo pronunciar. Vamos, Yo Karen. puedo pronunciarlo. Esa es la actitud, ok. Puedo. Me hay. Me hay. Guru. Guru. the, the bathroom. Bath. Bath. Room. Room. Bathroom. Perfecto. Bathroom. Bien. un Bath. un Bath. más Bath. poco, un poco más fresa, Karen. Bath. <laughs> bathroom. 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 Bien, tarea eh, Karen y todos si quieren cuando nadie los esté viendo ahorita que se van a dormir pongan su lengua entre los dientes su lengua no está acostumbrada a morder, a, perdón, su boca no está acostumbrada a morder la lengua un poquito con la th es una z lo vamos a ir viendo esto y lo voy a seguir recalcando, ¿ok? Hagan este ejercicio, ¿ok? A veces vas a soplar, a veces no. Como el artículo t h -E. the, the. Bathroom. Bathroom. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, revisen el video de nuevo para entender eso un poco mejor. Y la última. May I take this call? May I take this call? Rápido. May I take this call? May I take this call? O sea, puedo tomar esta llamada. Néstor. May I take this call? Perfect, easy Rafael May I take this call? Easy, ok And Gilberto May I take this call? Excellent guys, ok Bien, esas son frases que ustedes van a ocupar muchísimo, sí o sí Bien común, ¿no? Ahora, ¿qué voy a decir yo? Ok ¿Qué voy a decir yo? Eso solo quiero que lo vean, porque no sé, algunas probablemente, este es un curso virtual, no voy a ocupar cosas como stand up, o tal vez sí, en algún punto vea que todos están, oh, que estemos hablando de reingeniería o de contabilidad ¿verdad? en inglés. Ok. Puede que algunos, solo los contadores no se van a aburrir, se ¿sí? me quedó claro. Okay, les diga stand up. Okay, everybody stand up, les voy a decir. Me voy a parar yo aquí, me van a... Hacemos un par de push-ups para levantarnos y despertarnos, okay? Next, have a seat, have a seat. Ahora sí, puede que les diga couple up. Hoy couple up, couple up. Revisa el video si quieres escuchar la pronunciación de nuevo. I can say trio, trio, okay. O groups of four, groups of five. Algo que vas a escuchar que te voy a decir muchísimo es la siguiente. Repeat. 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 Puede que te diga también. Guys. Guys, ya saben qué es, ¿verdad, chicos? G-U-Y-S. Guys. Ok, guys. Write it down. Mírame. Write it down. Ok, everybody. Write it down. Te puede decir, todos, escríbanlo. Puede que Karen esté dando muy suavecito y le diga, hey, Karen. Karen, speak aloud. Karen, speak aloud, speak aloud. ¿Están, ¿Alcanzan a ver las letras en español todos? Sí, ¿verdad? Ok, good. Muy utilizado por su teacher. Hey, let's do it. Hasta en el chat le voy a poner a las 8 y 58. Hey, let's do it. Uy, 7 y 58. <laughs> let's do it, le voy a decir. Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Démosle, le voy a decir. Otra muy utilizada por mí al inicio de cada clase, homework. Homework. Ojo, aquí vamos a cambiar la dinámica. Esto era para un curso presencial. Acá el homework va a ser que me digan si, teacher, hice la plataforma. Si, teacher, hice la plataforma. Si, teacher, hice la, la, um, la dieta, que será algo que ya les explicaré luego para que avancemos más rápido. Quien lo quiera, Utilizar, no es obligación. Ok, y la última, two lines, esto ya no aplica para nosotros. Ok, good. Eh, quieren volver a ver estas palabras, estas frases útiles, pueden buscarlo en um, el video que se compartirá al final de la clase. Yo me quedo convirtiendo el video y subiéndolo a YouTube para que luego sea subido a la plataforma el día de mañana. Eh, para que ustedes puedan volver a ver este video si es necesario. Ok. Bien, let's move on. Ya vimos el protocolo. ¿Alguna pregunta, chicos, con lo que hemos visto hasta ahorita? No? Ok. Good. Vamos a avanzar entonces. Vamos a hablar de Occupations. En su manual, uh, la primera página del manual hace énfasis en las ocupaciones y las profesiones. ¿Sí? Hay varias ocupaciones. Ahorita se le va a poner la pantalla gris, probablemente. Dentro de su manual está como maintenance, por ejemplo, supervisor. La voy a poner dentro de mi hoja de classroom. Ok. Perdón, esto no es classroom, esto es... Una pizarra virtual sencilla para dar clases, por si se están preguntando qué es. Es muy útil. Ok, good. So, tenemos. Estos son los de su eh, libro, ¿eh? Las con las que voy a empezar. Tenemos la primera que es Maintenance. Maintenance. Ok, por ahí tengo una pregunta en el chat. Perdón, Gloria, no logro leer su mensaje. Oh, OK, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Voy a leer un poco los mensajes. Excelente. Bueno, no tengo agregado grupo en WhatsApp. No he recibido el libro. Ah, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. OK. Bien. Junto con su um, con su invitación de correo. Perdón. Fue enviado, si no me equivoco, la invitación al grupo de WhatsApp. Ahí está el link para que ustedes se unan automáticamente al grupo. Ok. Al final de la clase se pueden quedar unos minutos, si son tan amables, revisando el correo de invitación que se les envió. Y pues ahí hay un link para que ustedes eh, puedan acceder al grupo de igual manera, para agilizar el proceso súper rápido. Yo acá lo tengo a la mano. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en este momento acá en el grupo de Zoom. Si ustedes lo pueden copiar y pegar por otro lado, pues eso sería excelente, ¿les parece? Ahí está. ¿Ok? Uy, pero solo se lo envía Gloria. <laughs> Déjenme ver. ¿Cómo era? Acá. Everyone. Ok. Hoy sí. Ahí está, chicos. Bien. Ahí está el, chat, el link para que ustedes se unan a WhatsApp si no lo han hecho hasta ahorita. ¿Ok? Good. ¿Tengo otra pregunta desde que continuamos? No. Good. No. Ok. Good. So, let's move on. Vamos a continuar continue so we have tenemos en su um, workbook en su student book la primera palabra que aparece en su student book es maintenance okay maintenance okay es decir alguien que esté encargado del mantenimiento en la empresa okay Choose a color. Okay, there you go. Maintenance. Maintenance. Es como eliminar eh, varias letras dentro de esta palabra y decir nada más. Maintenance. Así. Maintenance. Ojo con esto. Eso solo es pronunciación que yo me estoy inventando, pero a veces con palabras difíciles por experiencia es conveniente que tú. Las escribas como las escuchas. Ese es el último recurso, ¿eh? Es el último recurso que puedes utilizar. Ocupar simbología prácticamente. Maintenance. Maintenance. Ok. Next. Floor manager. Floor manager. Floor manager. ¿Qué será esto? ¿Alguien me ayuda? Gerente de de qué área ay no sé floor de, ¿De planta ¿Cómo? por ahí lo dijeron sí de gerente ¿Piso, de piso? piso gerente de piso <coughs> o sea que es el gerente principal no el de o el de esa área hmm. floor manager Ojo, chicos, por eso es importante esta clase, porque tu teacher se vuelve loco en la primera clase. Y dejar toda la información que tiene en el cerebro. Ok. La clave para aprender la pronunciación, José, por ahí me decía, o Edwin, que les gustaba la pronunciación, no me acuerdo quién más. La clave para aprender la pronunciación es entender una cosa. En inglés no existe la tilde. En inglés existe el estrés de la sílaba. Más adelante lo veremos también. Quiero que prestes mucha atención. La palabra floor, floor, no tiene fuerza, ¿no? Monosílaba, no tiene fuerza. Floor. Ok. Sin embargo, hoy, manager. Manager. ¿Dónde estará la fuerza de voz en esa palabra? Primera sílaba. ¡Excelente! Si no te acordás, porque suele pasar a nosotros los adultos, en especial si no completas sus estudios, no te preocupes, no tengas pena, eso ocurre, es la vida. De ahora en adelante, quiero que escuches muy detenidamente cuando se pronuncia una nueva palabra y ocupes en tu cuaderno, espero que tengas un cuaderno a la mano en cada clase también, y puedas señalar. ¿Dónde este lápiz? Aquí se está que. Vaya, podás señalar de esta manera la palabra nueva. Ponele un triangulito encima a la sílaba que tú creas que contiene el estrés. Ojo, repito, no hay tilde, hay estrés de la sílaba. ¿Cómo se si la vea? ma -na ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Una, dos, tres. La última no la debería haber escrito. Esa. Manager. ¿Dónde está el estrés? Ah, aquí está. Ah, pues le voy a poner este voladito aquí, como dijo el teacher. Solo eso. Manager. ¿Ok? Consejo. Consiguiete un lapicero que tenga cuatro minas de los de colores. Te va a ayudar muchísimo. Ok. Bien. Next word. Supervisor. Supervisor. ¿Dónde está el estrés? exactly is the Su supervisor 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 okay good okay voy a empezar a elegir gente porque están muy callados okay next truck truck driver truck driver papito truck driver driver truck driver ahí se aplican las dos reglas que les estaba explicando la R y la V truck driver quizás debería mover esto un poco más arriba no okay truck driver next engineer quiero que notes como mi boca se extiende hacia atrás y estiro el buche y le hago engineer, engineer. Ok, Lo mismo que yo diga engine, engine, engine. Motor. Engineer. ¿Qué será engineer? Ingeniero. Perfecto, El ingeniero contestó. <laughs> Good. A truck driver. What is a truck driver? Motorista. Se puede traducir como camionero. Sí, como camionero, motorista, conductor de un camión. Exacto. Supervisor está más que claro, ¿verdad? Ok. Secretary. Secretary. ¿Dónde está la, el estrés? Sí. 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 Secretary. Red. Secretary. Red. Ok, excelente. Secretary. Está en la segunda sílaba. Good. Ok. Bien, so far so good, hasta ahora todo bien. Ok. Bien chicos, una maña que tengo a mí me gusta llevar a la gente avanzado de un solo. Eh, siempre que diga alguna palabra que me parezca adecuada, que ustedes la aprendan en este momento a este nivel, se los voy a decir. Apúntenla, traten de practicarla, aplicar lo que vayan viendo es importante. Okay. So far so good. Eso sea, no es una ocupación, es una frase común americana y quiere decir hasta ahora todo bien. So far so good. Repeat. So far, so good. So far so good. So far so good. Ojo, tiene que ser rápido. So far so good. So good. Y puedes contestar de la misma manera. Yeah, so far, so good. So far so good. Yeah. Hasta ahora todo bien. Sí, hasta ahora todo bien. Yes, so far so good. Good. Bien, recuerden, les voy a enviar el link del video cuando lo termine de convertir y subirlo. Son dos horas de video. Next. Le damos Politician. Politician. Voy a hacer algo para movernos debido a la hora. Son las 8 y 42. Debemos aún de pasar lista, ¿OK? En tres minutos. Su tarea será... Voy a enviar todas estas palabras al chat. Ok. En este momento. Y al chat de um, el chat de WhatsApp también. Para que ustedes se encarguen de revisar el video. OK. Y se encarguen también de practicar la pronunciación de las palabras, escribirlas en su cuaderno y determinar, más importante, y es la primer, el primer paso, determinar dónde está el estrés de cada palabra en base a lo que voy a pronunciar en este momento. ¿Les parece buena idea? Yo no tengo tiempo, el que me diga yo no tengo tiempo lo saco de la clase son mentiras no puedo hacer eso chicos no se la crean ok bien vamos a hacer esa dinámica chicos hay que poner de nuestra parte también so just listen hoy just listen solo escucha next politician politician teacher teacher Passion designer, passion designer. Secretary, ya estaba, esa secretary, okay. Presenter, presenter. Chess player, chess player. Barman, barman. air steward air steward writer writer dentist dentist film director film director photographer Photographer. 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 Okay, photographer. Racing driver. Racing driver. Stuntman. Stuntman. Vet. Vet. Pilot. Pilot. Store Detective. Store Detective. Y ya teníamos Truck Driver. Bien, ¿qué vas a hacer? Ojo, desde este día tú te olvidas del español, ¿no? El español ya sabes. Sin embargo, lo vas a dejar de último. Una clave, yo aprendí a hablar inglés en base a las, las canciones que escuchaba mi tío. Frank Sinatra, Natalie Cole, Nat King Cole, The Beatles, Freddie Mercury, The Queen, um, The Rolling Stones. ¿Y qué hacía? Pues buscaba la letra. En los noventas, descargaba la letra, iba a, un, iba a un cibercafé, creo. Descargaba la letra y me ponía a traducir las canciones. Mm. Después entendí que estaba haciendo mal. Me aprendía primero las canciones. Repetir, 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 repetir hasta el cansancio Y por último Buscaba la traducción Interpretar que era lo que decía la canción Ya sabía español, ¿no? Se lo dejaba de último Una, una canción por mes agarraba yo eh, Es útil Puedes aplicar eso Una canción por semana Una canción por semana Y solo hasta el domingo llegas a traducir Pues lo mismo vas a hacer con esa tarea Vas a interpretar primero Viene el video era el minuto, estamos en el minuto, ya perdí el tiempo. Um, llevaríamos una hora con 42 minutos, 43 minutos prácticamente. adelante el video y empecé a ver las palabras, cómo se pronuncian, identifica el, el, um, el estrés de la palabra. Y entonces empezás a repetir, asegurarte que tenés ya la pronunciación de cada palabra, mañana la podemos ocupar. Y es hasta entonces que empezás a agarrar el traductor de Google. Instálelo en el teléfono, ¿por qué no? Ok, Google Translate. Y lo metes en inglés para que te dé el resultado en español. Y le escribís a la para. Por último, espero que sigas esas recomendaciones para poder hacer esa tarea súper rápido, ¿ok? Let's move on. Vamos a continuar con... Estoy hablando mucho yo, ¿eh? Pero es que estamos comenzando. Um, ok... Nos falta un tema nada más, con ese vamos a cerrar, pero antes de ello voy a volver a pasar listas. Si son tan amables, por favor, recuerden: Here. Here. Ok, one, two, three. Ofelia Orellana Arce. Presente. Maybe Zivet Milla Contreras. This is lawyer, where are you? Señor abogada, por favor, se le llama el estrado. ¿Qué se me hizo? No se abandonó. Ok. okay. Edwin Rolando Méndez, chicas. Excelente. Reinaldo Bonilla Martínez. Reinaldo Bonilla Martínez. No. Ok. Bien, voy rápido. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Excelente. Ok. José Ángel Pereira Romero. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excelente. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Hoy oh, Sí. <laughs> Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Excellent. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Blanc, eh, José Marvin Portillo Argueta. José Marvin, no. Ok. Ok. Blanca Ángel Argelia Fabián Mejía. Sí, ok Flora Lorena Chávez Campos. Here. Okay. Néstor Iván Ramírez Galeano. Néstor, Néstor Okay, good. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. ¿Quién? Karen Alexis Juárez Vigil Here. Thank you, Carla Vanessa García de Pérez. Here. Okay. Bien chicos, yo creo que se asustaron un poco, mucha información, verdad. Pero yo trato, eh, quiero que entiendan una cosa. Hay un problema en mí y que a la vez es una ventaja si lo quieren ver así, y es que no dejo cabos sueltos. O sea, si tú me estás pronunciando algo mal, yo no, yo detengo la clase y hasta que lo haga bien, ¿sí? Y aún mejor ahora que estamos en un ambiente virtual en el que se graba la conferencia y tú la puedes volver a ver. Y cualquiera que haya dicho ¡Juela, mira, la logro hacer que pronunciara bien! ¡Estaba pronunciando patigado. ¿Cómo lo dijo? ¡Se me olvidó! Ahí voy a ver el video después. y Te vas al video mañana y decís ¿Y empezamos a repetir? ¿Creen que sirve eso? ¿Será? ¡Yes! Pero hasta ahora, si no lo has hecho, ¡hacelo! Que te dicen, mira, estás en la clase o después estás estudiando y llega tu mamá. No te imaginas lo que pasó en Betty la fe el Armando, mira, se dio duro con. fula ¿con qué se duro? Se me olvidó cómo le llamaba. Sí, no, si sí, la vi dos veces. La no, oxigenada Durante la pandemia. <laughs> me tocó. Pero, anyways, decirle, no, mamá, ahorita no, permítame. Mi futuro está en juego y su futuro, porque aquí le voy a comprar la lavadora, mamá, ya va a beber. Me explico. Ok, y mirar la lavadora, qué marca es, cuánto te va a costar. Anda, vela. Tomale una foto y ponela cerca de donde estudias. Esas son las metas de vida. Visualizarlas. Importante, ok. Good. Um, bien. Subimos so professions porque con eso empieza el libro, su so student book. Let's go with the book. Bien. Si ustedes notan en su libro de aprendizaje, página 9. Bien. Ahí tenemos los ejemplos que acabamos de ver y unos más que yo les acabo de agregar. Luego viene una parte que, de mi perspectiva, pues sí se puede ocupar, chicos. Uh, si en español te cuesta um, hacer rompecabezas, en inglés sería un poco más difícil porque lo acabas de empezar a ver, pero sin embargo tiene su lógica esto de didáctica. ¿Qué, qué, ¿Qué palabra creen que sea esta? Eh? Ingeniero. Engineer. ingeniero, very good. Oh. Ambos, excelente. Rolof yeah. Gramena. Mm -hmm. Floor Manager. Floor manager. 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 Es un ejercicio muy sencillo, lo pueden hacer. Bien, eh, como se les ha dado la versión virtual de um, la versión no física del manual en PDF, ustedes sí pueden dar clic en estos links y verlos por su parte, ¿ok? Para poder estudiar un poco más si lo desean hacer algunos links si les soy honesto no les van a funcionar pero si los quieren probar denle y cualquier consulta me escriben en mensaje directo para que lo hablemos ok Good. bien vamos a hablar de uh, nuestro primer tema gramatical tengo exactamente 10 minutos y pues aunque no me guste pero voy a hacer de esta clase una clase magistral no participativa es decir les voy a dar la gramática ahorita mañana la abordamos no falten mañana, estén a las 8 en punto, porque el primer tema que vamos a abordar mañana, como uno les puedo exigir que me den tarea, será que eh, vamos a poner esto en práctica. Vamos a ver nada más la parte afirmativa y la parte negativa del verbo to be. Por ser primera vez, cada vez que veamos gramática, si llegan a estar conmigo a un nivel intermedio o avanzado, de igual manera. Si es nuevo el tema gramatical, primera vez en español. Siempre, primera vez en español. ¿Por qué? Porque es nueva información para tu cerebro y todo lo que tu cerebro lo recibe por primera vez se convierte en una realidad. Entonces, hay que entenderlo al pie de la letra. Yo so, vamos a hablar de oraciones afirmativas y oraciones negativas. Para empezar, ¿qué es el verbo to be? Ok, es ser o estar. Y yo puedo decir, yo soy Natalie. I am Natalie. Rafael diría, I am Rafael. O am Rafael. Ok, podría decir, leyó a Rafael, you are an accountant. You are an accountant. Accountant. Hay mucho envuelto dentro de este cuadrito. Y lo voy a desglosar súper rápido. Repito, verán el video de nuevo y entonces comprenderán por qué explicar todo esto paso a paso es muy importante. Good. Se quedaron en blanco. So, espero que vuelvan a revisar este video. Es importante y mañana igual lo voy a volver a explicar so vamos desde el principio chicos vamos a hablar de sujetos que muy probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto okay. al igual que en el español tengo I quiere decir yo you qué quiere decir me ayudan uh -huh. exacto tú él tú. Uh -huh. el. el. sí ella, ella. Uh -huh. Uh -huh. Eso. La película Eso. Ajá Ajá oui. Nosotros. Nosotros Excelente ustedes? Ustedes. 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 ustedes ustedes Ojo, ustedes este Es el plural, chicos, muy bien okay ellos. Ellos. Lo básico es ¿eh? I, I, you, he, she, it, we, you, they. 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 Good. I, we, you, they. Bien, necesito que se graben eso en la cabeza. ¿eh? Es fácil que se lo repitan ayer. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, Esos son. Um, como las. Segundas personas que no afectarán luego. Eh. Luego les explicaré por qué. Y terceras personas las vamos a memorizar desde ya. He, she, it. He, she, it. He, she, it. Singulares. He, she, it. Ok. Ahora. Para hablar del verbo to be. Hay que entender. Que el verbo to be tal cual se conjuga de la siguiente manera. Para I voy a ocupar M. Todo esto, el M, el is y el are, significa lo mismo. Ser o estar. ¿Ok? Para you voy a ocupar R. Para he, para she y para it voy a ocupar is. Ojo con esto. Es lo mismo para he, para she y para it. Es decir, las personas singulares. Singulares. Él, ella o eso, un objeto. ¿Ok? Es. Para nosotros, los plurales, we, you y they, voy a ocupar are. ¿Ok? De esa manera. Y en cada uno estoy diciendo, yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es, nosotros somos, ustedes son, ellos son, o yo estoy, tú estás, él está, ella está, eso está, nosotros estamos, ustedes estáis, o están, y ellos están. ¿Ok? Hasta ahí todo fácil, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve el verbo to be? Pues me sirve para hablar de las cualidades de un objeto o de una persona. Preguntas. Questions. Preguntas. Dicen que cuando vinieron los españoles y no se van a sentir ofendidos por lo que voy a decir, pero a veces me creo que eso es cierto, no sé, no me gusta pensar eso, pero igual, alguien me decía, un profesor, que cuando vinieron los españoles... Le apuntaban en la cabeza a los indios y le decía que tenía que aceptar que, que ya me meter en la religión. Bueno, que, que ellos eran los que más mandaban. Y el que dijera que no, ¡poh! muerto. ¿Cómo iba a decir que no? Él? El indito? no? Entonces, se quedaba callado y no decía, no decía nada, pues. Entonces, no hagan eso, no tengan miedo de hablar. Dicen que eso se heredó y que quedó el miedo de hablar. Nah. hablen puede ser que alguien más necesite excelente Rafa puede ser que alguien más necesite la respuesta a esa pregunta Rafael el, el este para decir usted se puede, se usa you también perfecto yes usted es la culpable you are the guilty yes Usted es la culpable. Ahí está. You're the guilty. <laughs> ok. Buena pregunta. Porque en español las hablamos. ¿Cuál sería vos entonces? You. You ok. Very good. Excelente pregunta. Uh -huh. Ok. ¿Algo otra pregunta? Ok. Bien, para cerrar la clase les voy a explicar. Después de ahorita lo que vamos a ver es nada más eso. El sujeto. El verbo to be. Y luego vendrá cualquier cosa menos un verbo. No se pueden agregar verbos. Ahí pues mañana les explico que se puede agregar un objeto. Ok, un nombre, perdón, un nombre. Se puede agregar un objeto. Se puede agregar una preposición, okay? Una preposición. Se puede agregar un número para decir la edad, no se dice I have 39 years old. Se dice I am 39 years old. You are 39 years old. So es muy importante hacer hincapié en eso y mañana lo vamos a abarcar paso a paso de que no se pierdan la clase de mañana, que es importantísimo. Vengan preparados. Busquen palabras. ¿Ok? ¿Qué tipo de palabras? Nombres comunes, objetos en su entorno. ¿Ok? Investiguense qué es una preposición. Si quieren ir más allá de la tarea que ya les he dejado. Importante. Chequear la plataforma el día de mañana. Empezamos ya de lleno con la plataforma y vamos a empezar a hablar de ella paso a paso a medida que vamos cubriendo cada tema, ¿ok? I'll see you tomorrow. Por favor, cuídense mucho. Pasen una feliz noche. And we'll be here at 8 o'clock tomorrow, ¿ok? Good night. Bye-bye. Good Good night. Night. Bye-bye.